Acá Florencio le debemos dos veces. En 2015, que él no haya sido candidato a gobernador, Florencio nos dio... Cambiaba la historia. Cambiaba la historia. No sé, pero era otra la historia. Y ahora Florencio, haberse quedado en el Partido Justicialista, también nos ayudó con ese cambio de historia. Y sumamos, que esto no es tan exacto, hubieran sacado 41 puntos. Hubieran sacado 41 puntos, 40, y el triunfo hubiera sido mucho más contundente. Así que a Randazzo le debemos, entre comillas, dos resultados electorales favorables por las decisiones que ha tomado. Eldisenso.com, periodismo de investigación, por amor a la patria.